pasa, exmanecos? Hoy empezamos una nueva sección. Navegando por tiendas como Amazon para comprar productos para nuestros experimentos, hemos encontrado muchas veces productos muy extraños. Pero muy, muy extraños. Tanto que hemos dicho, oye, vamos a comprarlo para ver si esto realmente tiene alguna utilidad o ninguna. Y por eso hoy vamos a comenzar con la sección de los 3 productos más extraños que puedes comprar en Amazon. Y os podemos asegurar que son realmente perturbadores. Más que un vídeo de Dross. Pero lo que sí puedes comprar en Amazon y en otras tiendas físicas, que está muy bien y no es perturbador, es Maitalia en el espacio. Abajo en la descripción tenéis toda la información. Y ahora sí, dentro vídeo. Si compráis el producto que vamos a ver a continuación, os puedo asegurar que vais a ser el centro de miradas de la piscina y de la playa. Básicamente porque será como ir a la pescadería, comprar dos salmones y ponértelos en los pies. Si no me creéis, mirad. Y el producto es las increíbles chanclas de pescados. Sí, sí, como podéis ver, son dos chanclas con forma de pez. Y bastante realista, tengo que decir. Mirad el brillo de las escamas, que le dan un aspecto realista bastante perturbador. Y el ojo... Lo que más horrible me parece es que el efecto va a ser que nuestros pies van a estar saliendo de la boca del pez. Y dadme un buen me gusta y suscríbete y activa la campanita. Como podéis observar, solamente tiene un aspecto realista la parte de delante. En la parte de aquí donde va a ir la planta del pie no se la han trabajado demasiado. Aquí tiene unos manchurrones negros, pero tengo que decir que las aletas sí están bastante conseguidas. Ojo, que no me había dado cuenta de que en la parte de atrás también tiene un ojo. ¿Y por qué está blanco? No lo sé. Maiden, ¿se podría decir que esas chanclas van a oler a piescao? Piescao, de pies y pescado. Como Natalia ha hecho un chiste tan malo, como castigo le va a tocar ponerse a estos dos peces en sus pies. Toma. A ver, espero que no me huelan muy mal los pies, ¿vale? Me duché anoche. Eso es importante, Natalia. Tengo las uñas un poco mal pintadas, perdonadme. ¡Hola! ¡Tú! Esto no es nada cómodo, ¿eh? Ahora, en serio, con esto te van a oler los pies a pescado, ¿eh? A ver, tengo que decir que el diseño no está nada mal. Los pies entran muy bien, se amolda a la forma, pero lo que es el material es horrible. O sea, ya me están sudando los pies y me lo acabo de poner. Además, es una pena que no se me vean bien mis uñas. Para que se vean bien, tendría que sacarlas por aquí. Y queda un poco mal, ¿no? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Natalia, que da miedo! Bueno, pero... ¿y son cómodas o no? Cómodas son, pero... te van a oler los pies a choto. Vuelto a ponerse de moda las riñoneras. Pero todo el mundo además, o sea, niños, mayores, todo el mundo lleva riñoneras. Pero no llevan esta de Amazon. Es la cosa más desagradable que he visto en mucho tiempo. Y mira que he visto cosas desagradables. A Maiden todos los días, sin ir más lejos. Pero bueno. Aquí tenemos la triponera. Se le acaba de ocurrir el chiste. Está hecho en China con el molde de un padre promedio. Un padre con un poco de tripa y algunos pelitos. Vamos a abrirlo para observarlo con mayor detalle. Como veis, tiene un abre fácil, así que perfecto. Uff. La textura está bastante bien. Parece una riñonera de piel súper chula. ¿Pero de piel de ser humano? No. Si lo abrimos, aquí la tenemos en todo su esplendor. Y ojo, porque tiene otra capita. Ah, vale, claro, que la tripa se rellena. Vale. Y bueno, por detrás ya se ve la trampa y hay un color mostaza un poco desagradable. El aspecto en general es muy desagradable, o sea, parece que tengo aquí la tripa de un hombre cortada. Pero bueno, voy a probármela a ver qué tal me queda. Para ponerlo simplemente lo desabrochamos y nos lo ajustamos a nuestra propia tripa. ¿Cómo se ajusta, Maite? ¿Me la ajustas? Vale, no, creo que ya sé. Ah, vale, vale. Vale, no, o sea, me queda demasiado grande. No me llega más. Se mueve un poco, pero vamos, más o menos está bien. ¿Cómo lo veis, Maite? Y para asegurarnos de que no nos roben, nos ponemos esto por encima. Y ahora sí que sí, parece que tenemos una buena tripita. ¿Qué tal se ve? ¿Bien? Muy realista, ¿eh? ¿Sí? Parece que tengo pelos en la tripa. Y esta es la pinta que puedes tener una vez te has puesto tu triponera. ¡Qué efecto más raro! Además, cuando queramos, podemos meternos el dedo en nuestro super ombligo nuevo. Que más que un ombligo, parece el cráter de la luna. Hablando del espacio, aquí tenemos el nuevo libro Maitela en el espacio. Que también te lo puedes meter. A ver, te lo metes en la riñonera y ya está. Así de fácil. A continuación vamos a ver un producto al que no
se pueden acercar las mujeres. Sí, suena un poquito extraño, pero... ahora veréis, ahora veréis. Si vienen vuestros amigos a casa, hay una cosa que podéis comprar por Amazon con la que podéis hacer que vuestros amigos vomiten y nunca más vayan a vuestra casa. Y son los posavasos con corazón. Sí, sí, como podéis ver, cada posavaso tiene una parte del corazón, como si fuera un tag hecho a capas y que juntos forman el órgano en 3D. Pero aquí está lo que os he dicho antes. Mirad, pone precaución. Este producto contiene productos químicos conocidos en el estado de California por causar problemas de fertilidad en las mujeres. ¿Qué tiene este corazón? ¡Aléjate! Natalia, si quieres tener un bebé, aléjate, aléjate. Adiós. Pero bueno, dejémonos de tonterías. ¿Tonterías no? ¿Qué? Es algo muy serio. Vale, vale. Y vamos a abrirlo. Vale. Quitamos el poliespan. Y aquí tenemos nuestro corazón. Quitamos el plástico. Y mirad. Tengo que decir que el efecto es realmente impresionante. Sí parece un corazón en 3D. Fijaos, no sé si lo podréis apreciar. ¿Se ve? Hasta las venitas. Y bueno, esto en realidad es una foto por capa. Le rompió el corazón. En la parte de abajo de cada posavasos viene el número en el orden en el que va cada placa, para que nunca nos confundamos de cómo arreglar un corazón humano. Pero de verdad, de corazón, que no sé cuál es el producto que causa problemas a la fertilidad femenina. Vamos a ver, ¿por qué venden algo que causa problemas? Pero bueno, lo importante es que si tu crush te rompe el corazón, con este pequeño puzzle puedes averiguar cómo reconstruírtelo. ¡Qué bonito! Consejo el Maiden. ¡Es la cobra! ¡Taca, taca! ¡Se ha escapado de la piscina! Y ya no me sé más. En fin, como habéis visto, todo lo que hemos comprado es horripilante, es horrible. Son cosas que se producen, pero no se sabe quién las compra, ni para qué. Claro, ¿habrá gente que compre esto para su día a día? No lo sé. En fin, si quieres que repitamos esta sección y la sigamos trayendo aquí al canal, dale un buen me gusta a este vídeo. Por cierto, abajo en la descripción y en el comentario fijado hemos dejado información que os puede interesar sobre Maitalia en el espacio, así que os recomiendo que le echéis un ojito y lo miréis ya mismo. No te olvides de pasarte por detrás de las cámaras que te dejamos por aquí, donde hacemos un montón de locuras también con esto. Y no olvides tampoco suscribirte en este botoncito de aquí y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.